Hotel Mexicana Huatulco. Comodidad y excelente servicio. 18 cómodas habitaciones. Juniors, suites con aire acondicionado, televisión por cable, internet, wifi, frigobar, antecomedor, restaurante, alberca y estacionamiento. Además, caja de seguridad. Visita nuestra página www.hotelmexicanahuatulco.com.mx. Reserva al 01900-105-1569 o 01800-685-9191. Hotel Mexicana Huatulco. Hotel Mexicana Huatulco. Nuestro compromiso es atenderte como te mereces. ¿Qué tal? Muy buenas noches, amigos y amigas que nos ven en tu programa Diálogos Jurídicos, que en diferentes ocasiones y de diferentes momentos hemos estado transmitiendo desde el Corporativo de Medios de Comunicación. Diálogos Jurídicos con esa propuesta de difundir y generar una cultura de derechos humanos, una cultura en donde el ciudadano tenga los elementos necesarios para hacerle frente a todas esas consecuencias jurídicas que en el acontecer tenemos. El día de hoy tenemos la grata presencia y esa gran satisfacción de presentar al doctor Omar Isidro Vicente, que sin duda es doctor en Derecho, con maestría, licenciatura, pero sobre todo es una persona con esa trayectoria, con esa calidad y sobre todo esa defensa del tema indígena, puesto que reflejan su esencia como ser humano, sus verdaderas raíces. Doctor, bienvenido a Diálogos Jurídicos. Muy buenas tardes, muchas gracias por esta oportunidad. Efectivamente, su servidor Omar Isidro Vicente, soy originario de San Felipe Usila, Tuxtepec, Oaxaca, por ende, soy chinanteco por nacimiento, soy mazateco por adopción y zapoteco por mi esposa. Actualmente hablo 10 de las 11 lenguas chinantecas, 3 mazateco y 1 zapoteco, el de mi esposa. Estando en San Felipe Usila, ahí estudié mi educación primaria y secundaria, y terminando me vine a la ciudad de Oaxaca por esa necesidad de prepararme para competir dignamente como ser humano ante esta sociedad que exige calidad y calidez en el servicio. Ese es mi interés, servir a nuestro México con un servicio de calidad. Me he preparado porque tengo la necesidad de servir a nuestro México desde mi perspectiva intercultural, brindando un servicio de calidad con calidez. Por eso siempre me he preparado y actualmente cuento ya con el grado de doctor en Derecho, siendo mi tesis doctoral, siendo el título de mi tesis doctoral, la jurisdicción indígena en México. Jurisdicción indígena en México, garantía institucional secundaria para la eficacia de los derechos indígenas en materia penal. Y así además ahí se usted dijo primaria ni secundaria dijo mató dijo tengo ni a ni jeula mata un bachillerato y la le la jeulongo qué la En esa formación jurídica, con los elementos indígenas, con los elementos de el formar parte de un todo, de una naturaleza, que es el primer elemento que tienen nuestras comunidades indígenas y que desde luego tienen un segundo elemento de protección a la madre naturaleza. ¿Fue difícil ese paso de un indígena a una formación occidental, a una formación de conocimiento más científico, de mayores elementos para una técnica, para un arte, para un oficio? Efectivamente sí tuve discriminación, el rechazo de la sociedad por mi situación de indígena. Se nos ha hecho sentir que como indígena no tenemos el derecho de construir y representar los cambios que nuestra sociedad requiere. Cuando llego a estudiar la educación preparatoria fui discriminado porque no hablaba bien el castellano,
por hablar lenguas indígenas, de repente se me dificulta hablar correctamente la palabra, pero claro, para eso el obstáculo se convirtió en una oportunidad. Actualmente ya obtuve el grado de doctor en Derecho y estoy a la par como cualquier otro mexicano para representar dignamente a mi etnia, a las etnias que conforman el país y a nuestra sociedad mexicana. Dos elementos fundamentales, maestro Omar, doctor Omar. Primero, el tema indígena, lamentablemente para algunos sectores, ha sido limitativo y discriminatorio. Y para algún otro sector, pues ha sido un tema de aprovechamiento para obtener ciertos beneficios, ciertos recursos. El elemento fundamental, ¿cuál sería? ¿Cómo buscar esos mecanismos para que nuestras comunidades indígenas tengan esa voz, tengan esa participación en las diferentes instituciones? Precisamente esa es mi necesidad de ser consejero de la Judicatura Federal. Esa es mi necesidad de representar a las 68 etnias que viven aquí en nuestro país, en esa conformación de ese órgano encargado de desarrollo y supervisión del Poder Judicial Federal. Porque nosotros los indígenas se nos ha tomado como trofeos, como objetos de mercancías. Y la verdad, tenemos derechos a la igualdad. Y ese derecho reconocido en nuestra Constitución Federal exige esa garantía de igualdad. ¿Para qué? Para construir ese cambio que nuestro país requiere. En vez de ver como obstáculo las discriminaciones, el hecho de que se nos toma como trofeo, como objeto de mercancía, tenemos que participar activamente en esos órganos. ¿Para qué? Para que nos garanticen la eficacia de nuestros derechos, esos derechos reconocidos. Ya no queremos ser la hoja que lleva el viento. Ya no queremos ser la hoja que lleva el viento. Queremos participar, queremos la inclusión. Así como la perspectiva de género intercultural, es fundamental esa participación. Comento lo siguiente, maestro Omar, porque desde luego que todo el público que nos sigue por las diferentes redes sociales y sobre todo que nos han recibido a través del programa Diálogos Jurídicos, pues ellos desconocen de que en este momento usted se encuentra en la Comisión del Senado de la República participando, buscando obtener ese lugar que lo va a llevar al seno del Consejo de la Judicatura Federal, del Poder Judicial de la Federación, que es este órgano administrativo que rige todos los lineamientos internos del Poder Judicial, y que sin duda la llegada de usted a esa área, a ese importante área, con todo lo que ha representado en este momento lo que es el Poder Judicial y las críticas que se han hecho, los cuestionamientos que han surgido, pero que sin duda también el trabajo fundamental que se tiene para velar por la justicia, el acceder a la justicia, el darle esa oportunidad a todos los ciudadanos para llevar un procedimiento formal de legalidad. Y digo lo siguiente porque hace escasamente unos años me tocó llevar un procedimiento de un juicio laboral, 8 años después, sin poderse materializar la ejecución de este laudo, por varias situaciones que autoridades municipales solicitaban al Congreso del Estado un decreto especial para la obtención de mayores recursos, cuando de antemano se sabía que nada más en una ocasión se le da esa posibilidad y no hay manera de darle una segunda posibilidad para el pago de ese laudo. Bueno, finalmente nos fuimos al amparo, se concedió el amparo, solicitamos la inejecución de la sentencia, el tribunal colegiado conoció y remite todo el trámite de la inejecución de la sentencia a la primera sala de la Suprema Corte de Justicia. 8 años después se logra materializar. Una situación complicada con la autoridad municipal que estuvimos escasamente a horas de poderlos destituir y bueno, finalmente
hace dos días la Suprema Corte de Justicia, revisando todo el tema del cumplimiento de la sentencia, declara inválidos varios convenios que se celebraron entre el municipio y los trabajadores, y que después de 8 años, dice uno, la justicia tarda, sin duda es tardada, pero ha de llegar, y cuando ha de llegar, es la esperanza que tiene el ciudadano para decir, sí creemos en las instituciones, debemos de fortalecer nuestras instituciones. De manera concreta, maestro Omar, ¿cuál sería el proyecto? ¿Cómo se verían reflejados los indígenas con su valiosa participación al seno del Consejo de la Judicatura? ¿Cuál sería, digo, yo sé que es bastante amplio, 3-4 elementos que nos permitan identificar por qué el indígena se sentiría con esa satisfacción de que su presencia en el Consejo de la Judicatura tendría esa voz necesaria? La identidad, la voz de la identidad de los olvidados, los indígenas, se verá representada a través de mi intervención. Esa perspectiva intercultural que represento es fundamental. ¿Por qué? Porque se garantiza la justicia, se allega la justicia a los indígenas, a los pueblos y comunidades indígenas a través de acciones concretas. Y precisamente eso ha faltado, no se ha atendido el diseño de programas y acciones concretas para accesar, para permitir el acceso de ese sector de nuestra sociedad a la justicia, llegarles a ellos la justicia. La justicia del Estado, porque hay dos formas, también las comunidades indígenas hacen justicia, ellos hacen justicia como parte de su derecho a la comunalidad. La teoría jurídica de la comunalidad sustenta ese derecho de ellos para hacer la justicia. En 2013, el 23 de septiembre del 2013, logramos como defensor público federal en lenguas indígenas que la jurisdicción del Estado, el Tribunal Federal, declinara su competencia a favor de la jurisdicción indígena en asuntos de delitos federales, en ese caso es portación de arma de juegos. La solución se dio en la comunidad, ¿sí? La comunidad resolvió el asunto y absolvió al indígena porque dentro de su cosmovisión no era delito. Entonces eso es uno de los principales proyectos que promoveremos estando como consejero de la Judicatura Federal, la justicia intercultural. ¿Por qué es importante que en los delitos donde la jurisdicción indígena ejerce competencia, se remite ese asunto y sea resuelto por sus autoridades comunitarias en sus propias lenguas de manera más eficaz, de manera rápida, diferente al sistema estadual? Ahora, para accesar a los indígenas, los pueblos y comunidades indígenas en la jurisdicción estadual, efectivamente se ha visto muchos obstáculos. Por ejemplo, falta de intérpretes y traductores. Actualmente el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas solo tiene registrado a 545 intérpretes y traductores de 11 millones de indígenas que vivimos en esta sociedad, en ese país. Ahora, y el Instituto Federal de Defensoría Pública solo tiene 39 defensores especializados en lenguas indígenas en materia penal, con la nula existencia de asesores jurídicos en otras materias del derecho. Ahora, ¿cuáles son los otros rubros que debo atender como consejero de la Judicatura Federal? Es efectivamente el problema que existe ahorita en los juzgados de distrito, en los tribunales colegiados y unitarios de circuito, es
es la ineficacia en el cumplimiento de la sentencia. Tardan años y al final no se cumple, no se logra el cumplimiento de la sentencia. Ese es un problema que se tiene que resolver y se tiene que diseñar acciones concretas, se tiene que vigilar a los órganos jurisdiccionales en el cumplimiento eficaz de ese rango de asuntos, de problemas. Ahora, también es importante que el Consejo de la Judicatura Federal sancione las irregularidades que cometan los servidores públicos del Poder Judicial Federal. Para ello hay un plazo de investigación, hay plazo de preparación de la resolución, hay plazo para emitir la sanción. Doctor Omar Isidro Vicente, sin duda hay muchísimos temas que quedan al aire sobre el tema de jurisdicción indígena, de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, el tema de los usos y sistemas indígenas que se están generando, o la oposición, o la contraparte de la violación de derechos humanos también que se dan por muchas comunidades. Desde luego que felicitamos esa decisión de participar en la Comisión del Senado de la República, en la Comisión de Justicia del Senado de la República, a efecto de buscar ese espacio como consejero del Consejo de la Judicatura Federal, que es este órgano administrativo del Poder Judicial de la Federación, que sin duda desde este momento sabemos que va a llegar. Y una vez que llegue, sabemos que a través de usted, los indígenas, nuestras comunidades a nivel nacional, tendrán esa esperanza de que se tendrán que impulsar muchas reformas, muchas acciones, modificaciones a efecto de que los indígenas y las comunidades indígenas tengan ese acceso a la justicia. Un mensaje que quiera dirigir directamente a las comunidades, ya sea en castellano o en su lengua. Doctor. Muchas gracias. La justicia engrandece a la nación. Efectivamente, si no decidimos entrar y participar, nunca esperemos que del cielo baje, porque hay que construir. Es esta oportunidad que buscamos para construir a favor de nuestro México, a favor de los indígenas, a favor de los pueblos y comunidades indígenas que conforman nuestro país. Ahora, es importante que la inclusión de la perspectiva intercultural en ese órgano, ¿por qué? Porque con ello se garantizará el acceso pleno de los indígenas, pueblos y comunidades indígenas en la justicia que imparte el Estado, y además la eficacia y el reconocimiento de la jurisdicción indígena. Es fundamental. Como dijera la activista Cynthia McKinney, somos mucho más fuertes cuando nos tendemos las manos y no cuando nos atacamos, cuando celebramos nuestra diversidad y juntos derribamos los poderosos muros de la injusticia.